¿Qué tal, amigos? Bueno, este video voy a mostrar un spot para lámparas dicroLED o lámparas dicroica o en su defecto par 16, como la llaman algunos fabricantes de lámparas. Bueno, esta lámpara es un spot que me sobró de una instalación de un cliente y me pareció muy práctico y novedoso y sencillo de hacer, así que los muestro para que puedan conocerlos y puedan instalarlos. Los pueden comprar en ferreterías o casas de electricidad, de iluminación. Así que, bueno, amigos, paso a mostrárselo. Viene con zócalo GU10, que es el zócalo GU10, es media vuelta, media rosca. Es así. Viene con un chicote de cable. Esto se puede instalar en la pared o en un cielo raso. Yo instalé uno de estos dobles en un baño, igual pero dobles. Este es el simple, con luces de LED, de dicroLED, de 7 watts cada una, que ahora voy a pasar a mostrarles, que son estas. Tiene dos pines chatos. Esto es para zócalo GU10. Son muy buenas, trabajan en frío, no levantan temperatura, tienen mucha durabilidad y iluminan muy bien. Esta particularmente es de 7 watts, hay de más potencia, pero para mí esta es excelente, va muy bien. Este es el zócalo GU10 que está dentro del portalámparas, que está dentro del spot, perdón. Lleva media vuelta, media rosca. Viene con un puente, un chicote, es el mismo que está dentro, de esta manera. Aguanta, ya les digo. Bueno, no se distingue, a ver, 250 volt. No se llega a ver, pero bueno. Este es el mismo que está dentro. Este spot viene con esta chaveta. Es para colocarlo en una caja octogonal, tanto cielo raso como techo. Esto iría así en la parte de atrás. Por acá pasan el cable. Yo ahora le voy a mostrar cómo queda la lámpara adentro del spot. Esto quedaría así. Queda muy prolijo, no sobresale para afuera. Está unos 2 centímetros para adentro. Y esto puede ir así en la pared o en el cielo raso. Este trabajo lo pueden hacer ustedes cortando la luz, polarizando la instalación eléctrica. Así que no hace falta que llamen a un electricista. Si no saben, bueno, sí, lo pueden llamar. Pero no hace falta, lo pueden hacer ustedes. Así que, bueno, amigos, yo quería mostrarles este spot, que está muy interesante, me pareció muy piola. Bueno, lo que digo siempre, comenten, denle a la campanita, si quieren suscríbanse. Y lo único que pido es crítica constructiva, y en esto de los videos siempre se puede mejorar. Hasta cualquier momento, amigos. Hasta el próximo video. Adiós.